Hola magos y muggles, ¿cómo están? Espero que se encuentren super mega genial. Espero que estén teniendo una semana super mega mágica. Empezamos con chistes de Harry Potter. Así es. Así es, como lo leyeron en el título, va a ser un video, otro video, ya tengo uno, especial, dedicado especialmente a las películas de Harry Potter, bueno, más bien la saga, la franquicia, como la quieran llamar. El día de hoy, magos y brujas y muggles y showsheros me van a acompañar para poder resolver una pregunta que nos ha dejado intrigados a muchos, yo creo que a muchos, que es como dice en el título, ¿se puede ver toda la saga de Harry Potter en menos de 24 horas? No sé, dejen en los comentarios antes de que empiece el video si ustedes creen o no creen que se pueda ver en menos de 24 horas. Pero en verdad prepárense porque va a ser un video super mega genial. Como ustedes saben, yo soy un super mega fan de Harry Potter. Y pues como buen fan de Harry Potter, antes de empezar todo esto, me he puesto una camisita que dice Don't Touch Me Model, que para los que no sepan inglés o no sepan que ni un carajo de lo que dije, significa no me toques Muggle. Que Muggle es un nombre que se le da a las personas que no tienen magia. Sé que no existe, pero tú eres un Muggle. Y tengo aquí las reliquias de la muerte, que pues solamente creo que me van a entender todos los que han visto la saga, los que están metidos en esta saga, y pues espero que en verdad les guste el video. Lo que vamos a hacer, yo ya descargué, bueno, tengo todas las películas en mi laptop, ahí en ese lado, desde la Piedra Filosofal hasta las Reliquias de la Muerte parte 2, que son en total 8 películas. Y vamos a meter la nueva de hace un año, de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y pues bueno, estas son 9 películas que la verdad duran bastante, yo nunca he visto cuánto duran. Pero ahora vamos a descubrir si se pueden ver todas las películas así en todo un día o antes de un día completo de 24 horas. Así que shusheros, acompáñenme a este video. Magos y brujas, muggles y shusheros, vamos a empezar. Chucheros, ahí tenemos todas las películas que vamos a ver, desde la primera hasta la novena película. Y de este lado tenemos un cronómetro marcando 23 horas 59 minutos y bueno, más bien un día completo. Le vamos a poner iniciar cuando empiece la película y aquí nos va a decir cuánto tiempo falta para que acabe el día. Y pues ahí pues ya hacemos nuestras cuentas y todo eso, qué onda. Chucheros, yo aquí ya tengo abierto la película, que es la que vamos a empezar a ver. Y pues bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque estoy castigado. Estoy castigado y no tenía nada que hacer. Así que pues me llamó mucho la atención. Quería hacer este video desde cuando. Y pues vamos a empezar. Showsheros, no puedo mostrar ahorita el logo de Warner Bros. Picture porque en verdad demandarían el video. Pero vean, ha empezado. Podemos ver por ahí que lleva 30 segundillos. Y pues va acorde con esto, ¿no? Ya sí, Shushero, los mantendré un tanto informados. ¿Qué onda acá y acá? Y pues, para que no sea tan aburrido este video y pues para que no me la pase yo aquí solo, voy a dar así como que datos curiosos por ratos. Sinceramente, yo me sé de memoria todas las películas, lo que pasa y todo eso, las he visto como mil veces. Así que pues voy a estar un rato en el celularcillo sacando datos curiosos y diciéndoselos a ustedes. Así que, Shusheros, pues esta maratón comienza ahora. Chucheros, quiero decirles que esa parte donde rompe los huevos y salen las cartas es una versión extendida. O sea, esta película que está aquí es la versión extendida. Estas son escenas eliminadas, o sea, esta tiene algunas escenas eliminadas. Dato curioso, sí, primer dato curioso. Vamos en esa parte donde por fin conoce a Ron Weasley. Nos falta muchísimo, chucheros. Es hermoso, es súper hermoso. No voy a dormir, sí, es necesario. No voy a dormir. Es todo un día aquí sentado sin hacer nada más que ver películas. Si tuviera novia, estaría con ella. Pero, ni modo, así es la vida. Así que pues, vamos a seguirle. Chucheros, en estos momentos hemos llegado a pasaditos una hora exactamente. Llevamos una hora 5 minutos. Estoy viendo que voy a empezar a decirles cada que pase una hora, porque así como que a cada rato es como que está haciendo muchísimo frío. Así que ya me puse una sudaderita. Está súper padre, sigue súper padre. Sigo súper emocionado, súper emocionado. A ver si en verdad se ocupan 24 horas o menos de 24 horas. Pasará la historia. Aquí no hay forma de mentirles, miren. Ya terminó las 23 horas que era supuestamente aquí. Bueno, 24 horas. Y ya nos pasamos de la hora, ¿ya vieron? Y me acabo de dar cuenta que este es de un día. Aquí al lado estaba el cronómetro.
Y no lo había visto. Bueno, son cosas que pasan. De verdad, nunca había visto esta función del reloj, el cronómetro. Y pues bueno, Shushiros, vamos a seguir viendo esta hermosa saga. Shushiros, oficialmente ya llevamos dos horotas viendo las películas. Llevamos 2 horas 20 minutos, por ahí, algo así. Acuérdense que empezamos cuando este decía 23, 59, 59. Así que llevamos 2 horas 22 minutos, por ahí, algo así. Ya casi termina la primera película. Nos faltan 17 minutos máximo. Y pues vamos por la segunda película apenas. Son las 4:12 de la tarde. Empezamos una y tanto, ya iban a dar las 2. Y pues vamos a seguir viendo las películas. Y bueno, chucheros, acaba ahorita, ¡boom! Acaba de terminar la primera película. Acaba de terminar la primera película, chucheros. No sé si me deba de saltar los anuncios. Bueno, anuncios. No sé si deba saltarme, pues, los créditos y todo eso, porque son como 7 minutos de créditos. Yo digo, los podemos dejar, no sé. Pero bueno, vamos a adelantarle para empezar con la otra película. Así es, chucheros, ya empezó la segunda película, ya pusimos la segunda película y llevamos un total de tiempo de 2 horas 32 minutos llevamos, chucheros. Ahí está el tiempo que llevamos. Así que, chucheros, pues vamos a disfrutar esta peliculita, ya les estaré avisando cada hora qué onda y pues nos vemos. Chucheros, quiero informarles que ya ha pasado otra hora. Bueno, más bien, ya casi van a pasar 2 horas. Dejé de grabar por ahí, como que poquillo. Solamente les quería decir eso, que ya va pasando. Llevamos 1 hora 52 minutos. Y para que den las 24 horas faltan 19 horas y 35 minutos para averiguar si Harry Potter dura un día completo. Si te tardas un día completo en ver todas las sagas. Ya casi. Creo que no dormiré, voy a tomar mucho café, voy a preparar mucha comida para estar aquí al tanto de todo. Así que ya casi cumplimos 2 horas viendo la segunda película, creo que es la que dura casi 3 horas. Así que, chucheros, los mantendré al tanto cuando termine. Chucheros, acaba de terminar Harry Potter y la Cámara Secreta. Solo faltan 18 horas y 40 minutos para averiguar si es verdad que te avientas todo un día completo o es menos. Chuchero, lo que voy a hacer en este momento, esperar a que termine todos los créditos, porque quiero ver si es cierto que solito no debo estar cambiándole la película. Y pues, porque yo debo de estarle pase y pase y pase las películas, y voy a ver si se pasan solitas. Así que pues ya cuando empiece la otra nos estaremos viendo. Chucheros, estamos a punto de ver si ahí ya acabó, y ahorita vamos a ver si realmente se cambia sola. ¡Ahí está! En estos momentos, siendo las 7:14 de la noche, va empezando Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Ya es un poquito noche, ahorita les voy a enseñar cómo está el cielo. Ya está como que medio oscureciendo, chucheros, ya. De hecho, ya no tengo la misma iluminación que desde hace rato. Y nos faltan 18 minutos con 35 minutos. Vamos a empezar, recuerden que cada hora les voy informando qué onda, cuánto tiempo llevamos y todo eso. Así que pues, a disfrutar la tercera película. Chucheros, pues ya ha pasado otras casi 2 horas. La película lleva 1 hora 43 minutos. Por ahí me pasé 40 minutillos porque pues comí todo eso, me distraje un poquillo y pues viendo la película te distraes, te metes en la película y ni ves pasar el tiempo. Y pues, chucheros, quiero anunciarles que ya van a las 9 de la noche y nos faltan 16 horas con 52 minutos para averiguar si es verdad que en menos de 24 horas o justamente 24 horas se necesitan para ver todas las películas de Harry Potter. Le faltan 30 y tantos minutos para que termine esta película, chucheros, y empiece la cuarta. Pues ya les avisaré, más bien ya en el final, ¿no? Así que nos vemos en el Cáliz de Fuego. Chucheros, quiero darles aviso que ya ha empezado el Cáliz de Fuego. Recuerden que cada hora les voy a estar avisando qué onda, a qué hora son y cuánto tiempo falta para que ya no se haga tan largo el video. De verdad no sé cuánto vaya a durar, pero vamos a hacerlo para que vaya disminuyendo el tiempo, ¿no? Y para subirlo mucho más rápido. Y pues bueno, chucheros, entonces nos estaremos viendo en 1 hora. Son las 9:30, chucheros, tiempo restante, 16 horas y 18 minutos. Y chucheros, entonces ya estaremos viendo qué onda. Y nos vemos en 1 hora.
Cruceros, ya ha pasado una hora más después de que inició la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, la cuarta película. Así que, Cruceros, nos estaremos viendo dentro de otra hora. Cruceros, ya pasó otra hora, ya casi termina la película, le falta por ahí de media hora. Son las 11:37, Cruceros, 11:37 de la noche, ya casi va a dar medianoche para ya amanecer domingo. Y faltan por alrededor de 14 horas para darnos cuenta si sí o no se necesitan más o menos de 24 horas para ver toda la saga de Harry Potter. Así que, Cruceros, nos vemos en la Orden del Fénix. Siendo exactamente las 11:56, Cruceros, damos inicio a la quinta película de Harry Potter, Harry Potter y la Orden del Fénix. Faltando exactamente 13 horas 54 minutos, nos faltan menos de 14 horas para investigar y para ver que sí se puede o no se puede, no sé, ver Harry Potter toda la saga en menos de 24 horas. Y bueno, Cruceros, como siempre en todos los videos, nos estaremos viendo ya dentro de una hora. Pues bueno, Cruceros, ha pasado ya una hora 15 minutos exactamente desde que empezó la película. Saben que cada hora les voy diciendo qué onda. Son exactamente la una, es como una 10 de la mañana. Faltan 12 horas y 39 minutos, Cruceros, para ver si es verdad o mito o qué onda. Cuánto nos tardamos en ver toda la saga de Harry Potter. La 1:11 de la mañana. Ya tengo bastantillo sueño, pero ahorita me eché un café y créanme que me desperté así, pum, súper rápido. Ahorita voy a comer acá. Y pues bueno, Cruceros, ¿qué más puedo pedir? Es mi saga favorita. No me da sueño para nada viendo esto. Así que, Cruceros, nos veremos en la otra hora. Cruceros, pues ¿qué creen? Que ya pasó otra hora más, siendo justamente las 2 de la mañana en punto y faltando un total de 12 horas máximo para ver qué onda, cuánto dura toda la saga de Harry Potter. Nos estaremos viendo con el misterio del príncipe. Cruceros y magos y muggles, acaba de empezar Harry Potter y el misterio del príncipe. O sea, nomás nos falta Reliquias de la Muerte parte 1, parte 2 y Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Faltan 11 horas, no sé a qué horas terminemos de ver las películas. Neta que es una experiencia súper padre para un Potterhead de corazón. Neta que es súper padre, nunca me había puesto a ver todas las películas así juntas. Neta es una experiencia súper padre que ustedes deben de hacer. Y si ya lo hicieron, déjenlo también en los comentarios. Pues vamos a darle. Recuerden que nos vemos cada horita, Cruceros. Y pues, ahorita nos vemos. Cruceros, ya pasó 1:11 desde que empezó la película. El misterio del príncipe. Estamos a 10:30 exactamente. Ahí está, 10:32 de descubrir qué onda, cuánto tiempo se tarda en ver todas las películas de Harry Potter. Pero ahorita, Cruceros, ya no me van a ver con la misma actitud de hace rato, porque sinceramente ya me dio bastante sueño. Son alrededor de las 3:15, 3:20 de la mañana. Y pues es como que por rato sí me quiere dar el sueño, pero me despierto acá, ando activo. Y bueno, Cruceros, nos vemos en la otra hora que le sigue esta película. Cruceros, pues ya ha pasado otra hora desde que pasó la otra hora. Y pues, Cruceros, yo la verdad, si me llegara a quedar dormido, no se preocupen. Las películas siguen avanzando solas, eso no se preocupen, siguen avanzando solas las películas, no tiene nada que ver. En verdad muero de sueño, Cruceros, me levanté temprano el día de ayer y en serio tengo bastante, bastante sueño. A ver, ¿hasta dónde aguanto? Yo creo que sí me voy a dormir mínimo unas 2 horas para poder descansar tantito, Cruceros. Y pues bueno, nos estaremos viendo. A ver si ya en una de por ahí las películas o qué onda. Sale, Cruceros. No sé en qué película nos veamos, pero faltan menos de 10 horas. Faltan 9 horas y tantas para que se completen las 24 horas. Así que, Cruceros, nos estaremos viendo. Cruceros, como pueden ver mi cara, me dormí. Debo de admitir que me dormí como dos horas, no sé cuánto me dormí. La primera de las Reliquias de la Muerte se me pasó por completo, en serio, me dormí toda esa película, ya tenía bastante sueño. Ahorita estamos viendo las Reliquias de la Muerte parte 2, lleva 1:45, son exactamente las 8:50 de la mañana. Faltan 5 horas para averiguar qué onda con esto.
5 horas faltan. De hecho, ahora sí ya está amaneció, chucheros, hace un buen de frío. Les repito, lo siento, en serio. Yo no quería dormir, pero aquí estaba yo, me traje una almohada, me recargué y me quedé dormido. Me quedé perdidísimo. Es increíble. Porque empecé desde la 1 de la tarde, 1 tantos de la tarde. Y ahorita son ya casi las 9 de la mañana. Y siguen las películas. Y todavía falta una. Y le falta media hora a esta. Así que, Shusheros, les hablo en el final de las Leyes de la Muerte parte 2. Va. Shusheros, en estos momentos acaba de terminar Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Así que, Shusheros, nos vemos con esos animales. Así es, Shusheros, acaba de empezar Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Faltando 4 horas con 41 minutos, creo que ya tenemos un claro ejemplo de qué onda, ¿no? ¿Qué onda? Con eso de menos más de 24 horas, pero queremos ver a qué horas termina y cuánto tiempo más o menos es el indicado. Así que, Shusheros, nada, nos estaremos viendo cuando lleve una hora esta película. Chucheros, tan rápido, ya se ha pasado 1:15, son alrededor de las 10:22 de la mañana. Ahí tenemos que ya son las 2:22 de la mañana. Lleva 1 hora ya la película, nos estaremos viendo ya cuando sea la otra hora, que va a ser la última para acabar este super mega maratón. Así que nos vemos dentro de 1 hora. Pues Chucheros, acaba de terminar ahora sí ya toda la saga. Vamos a ponerle detener a este relojcito que nos acompañó durante casi 22, bueno, fueron 22 horas y media. Por Dios, jamás creí que toda la saga de Harry Potter iba a durar 22 horas. ¿Ustedes sabían? Así que, Shusheros, espero que les haya gustado bastante este video. Dejen un like, compártanlo con sus amigos Potterheads, a los que les guste Harry Potter. Y ustedes les hagan la pregunta: oye, ¿y cuánto duran todas las películas de Harry Potter juntas? Ustedes ya van a saber la respuesta. Espero que les haya gustado, Shusheros, y magos, y muggles. Y bueno, Shusheros, pues ya no tengo nada más que decirles que recuerden que este es nuestro show. En el nombre del Pulpo y Jerry y yo les deseamos muchísimas buenas vibras y hasta luego. En serio, nunca había hecho esto. Es una experiencia muy padre, Shusheros. Deben de hacerlo ustedes con amigos. Yo lo hice solo, pero creo que con amigos se va a disfrutar mejor. Muchísimas gracias, magos, Shusheros y muggles, por haber visto este video. Chao.